En fi, a mi la veritat és que este inici de legislatura, ho vaig dir en la Junta de Portaveus, més que els fets en si, el que em crida l'atenció és la incoherència del Partit Popular i de Ciudadanos respecte al que diuen del govern de la Generalitat i el que fan així. No? I el que m'ha nascut en realitat és expressar-ho mitjançant una carta, no? Una carta que adreçaria al senyor Cantó i a la senyora Bonic i que, si m'ho permeten, en la major brevetat possible la llegiré. Querido señor Cantó y señora Bonic, he leído con atención sus recientes y continuadas críticas a los recursos que el Gobierno de la Generalitat había anunciado que se requerían para gestionar la Administración Pública Valenciana. Sus críticas, señora Bonic, lamento decirle que carecían ya inicialmente de cualquier credibilidad, dado que el Gobierno del Botànic se ha caracterizado por reducir notablemente los recursos que usaba el Partido Popular para lo mismo. Se ha hecho mucho más con mucho menos. Su credibilidad era escasa también por el recuerdo cercano de la insoportable corrupción que arrasó los recursos públicos de la Generalitat. La corrupción del Partido Popular, sus excesos y su mala gestión hablan por sí mismos y no se requieren más argumentos para desacreditar sus infundadas críticas. Señor Cantó, yéndole en campaña electoral y después de las elecciones, debo confesarle que de usted esperábamos mucho. En el recuerdo muy cercano tengo su conferencia en el diario Información del mes de marzo, donde le oí con vehemencia afirmar, abro comillas, la comunidad valenciana necesita menos estructuras inútiles, chiringuitos y enchufados, y menos políticos. También le escuché decir literalmente, abro comillas, frente al PP de la corrupción y la mala gestión del Botànic, las familias y las empresas han tenido que recortar gastos y Ciudadanos apuesta por unas instituciones que hagan lo mismo. Le reconozco su atrevimiento, señor Cantó, porque usted fue más allá. Dijo, Ciudadanos gobernará con menos ideología y más gestión eficiente, con un equipo de profesionales que sabe lo que es cotizar o pagar la cuota de autónomo. Apostilló que la Consellería de Transparencia no sirve para nada. En posteriores declaraciones, usted ha criticado fuertemente las estructuras políticas del Botànic. Incluso escribió literalmente en su programa electoral que urgía cerrar las diputaciones. Entiéndanos, ¿no? Entienda que tenemos una boyante expectativa que usted había generado y que queríamos comprobar la revolución que preparaba Ciudadanos una vez tocara poder en algún sitio. Por ello nos sorprende ahora que usted sitúe el gobierno de la Diputación de Alicante, la que usted quería cerrar, en la institución valenciana líder en sueldos y asesores. Dos diputados de Ciudadanos tendrán más gasto en asesores que toda la Consellería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo que la Generalitat. Prácticamente el doble, han oído bien. Prácticamente el doble. Dos diputados de Ciudadanos consumirán tantos recursos públicos de asesoría como toda la Consellería de Educación, Cultura y Deportes. Atención, de donde dependen laboralmente 50.000 personas. Ha oído bien, señor Cantó. Usted necesita, con dos diputados en la Diputación de Alicante, el doble de gasto en asesores que la Generalitat para gestionar la economía, comercio y los sectores productivos valencianos. Y tantos asesores como Compromís usa para gestionar la consellería que gestiona todos los centros educativos valencianos, todos los teatros públicos, toda la gestión deportiva, toda la gestión de patrimonio, toda la gestión cultural. Le hablo del continente, pero les puedo hablar también del contenido. Ahora, con la gestión de nuestra consellería, hay más profesores que nunca en el sistema educativo, más inversión en centros educativos que nunca, gratuidad de los libros de texto, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjese que se lo estoy diciendo en castellano para que no se altere, dado su conocida fobia a la lengua de los valencianos. Señor Toni Cantó, una cosa está clara, nosotros hacemos mucho más con mucho menos. Y no se trata de cuestionar los necesarios recursos para la gestión pública. Se trata de resaltar su incoherencia y su falta a la verdad en sus violentas críticas al gobierno valenciano. Creo que hoy le debe una disculpa al pueblo valenciano. No querría alargar mucho más esta carta, aunque podría seguir comparando datos que le delatan. Podría, por ejemplo, hablar de si es posible hablar de campaña del PP de la corrupción,
hablar en campaña del PP de la corrupción y luego ofrecerles aquí, en la Diputación, un cheque en blanco a los representantes políticos que ya estaban en época de Ripoll, Zaplana o Camps. Espero, señor Cantó y señora Bonic, que les haya hecho reflexionar con esta misiva. Rectificar es de sabios y creo que, como mínimo y por respeto a la coherencia, deberían poner más en valor la gestión que tanto critican de nuestro Gobierno en la Generalitat. Atentamente, Gerard Fullana Martínez, portavoz del Grupo Compromís en la Diputación.